Los famosos días pesados. Hay días en los que te levantas y estás ultra, hiper, mega bien y quieres cumplir todos tus objetivos. Quieres entrenar, quieres hacer todas esas cosas las cuales tú dices que quieres lograr y las realizas y te acuestas contento. Pero ¿qué pasa? Día tras día esa motivación se va muriendo. Y hay días en los que después no quieres hacer pero nada y quieres tirarlo todo por la basura. Bueno, antes de continuar con el video les quiero decir que no estoy del todo motivado, ya que quiero ser en mi canal lo más transparente posible. Hay días en los que estás súper motivado para hacer algo y hay días en los que simplemente no lo quieres hacer. Pero cuando lo quieres hacer, obviamente ya sabes cómo se llama, disciplina. Bueno, en estos momentos yo me encuentro en esos días en los que no me apetece nada. Simplemente no hay motivación de nada, no hay ganas de nada, es difícil hacer las cosas, pero de todas maneras hay que seguir. Yo estoy muy seguro que en esos días tú te has sentido así, te has sentido sin ganas de hacer nada, sin ganas de continuar y con ganas de rendirte. Este video es algo más sobre la motivación, ya que en algún momento la vas a necesitar. Así que si te topaste con este video, hermano, te vengo a motivar. ¿Qué quieres que te diga? Porque nosotros funcionamos así. Hay días súper recontra buenos y hay días re malos. Bueno, no me refiero a que un día te pase una cosa bien y que un día te pase otra cosa mala, aunque a veces también puede ser así, pero me refiero mucho más en tus estados de ánimo, en tus emociones y en todas esas cosas que hacen que el día se vaya para abajo. Hay días en los que piensas de cosas positivas y esos días malos simplemente piensas en dejar todo y que todo lo que estás haciendo no te va a funcionar. ¿Alguna vez te has sentido así, verdad? Bueno, esos son los famosos días pesados, los días malos. Días en los que vas a querer mandarlo todo por la borda. Yo sé que ya lo dije una vez, pero lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque yo sé lo difícil que es esto. Yo sé todo lo que estás pasando. Y aunque solamente soy una persona hablándote desde una pantalla, desde una cámara, sé muy bien que por lo que estás trabajando es algo difícil. Y si te has quedado hasta este punto de este video, sabes a lo que me estoy refiriendo. Te pongo dos lados. Si tú hoy te sientes mal y no quieres hacer ejercicio, no quieres meditar, no quieres comer bien, no quieres hacer todo eso que te propusiste que ibas a hacer, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve renunciar a tu sueño? ¿De qué sirve renunciar a eso que tanto quieres conseguir? Porque si todos estamos en busca del placer, ¿qué hay de esa persona que solamente busca dolor? De esa persona en la que solamente está buscando el sufrimiento, sabiendo que después de eso se va a sentir súper bien. Hermano, yo sé muy bien lo que son los días malos. Y déjame decirte esto, no es depresión. Son días en los que simplemente no hay motivación, pero por eso no tienes que depender de ella, tienes que depender de la disciplina. Este video no está preparado, este video ni lo guionicé, no hice nada, o sea, literalmente me siento así en estos momentos. Dije, voy a darles un empujoncito y voy a aprovechar. Tenía que grabar hoy, así que simplemente saqué el tema de esta emoción que sentí. Pero hermano, te vengo a decir que no tires nada por la borda. Yo sé lo difícil que es tú luchar por tus cosas. Yo sé lo difícil que es querer lograr algo, luchar y luchar y luchar y obtienes un poquito de eso. Cuando obtienes ese pedacito de lo que tanto querías, luchas todavía más para seguir consiguiendo más y más y más hasta que por fin lo vas a conseguir, hermano. Puedes tener muchas claves, muchos factores de aprendizaje, puedes aprender de cualquier modo, pero la clave siempre está en no rendirse, porque puede pasar de aquí a 10 años, puede pasar mañana, puede pasar de aquí a 5, quién sabe cuándo puede pasar. La clave es que no debes abandonar. La clave es que por más de que la situación se ponga difícil, siempre tienes que estar en constante lucha. No puedes depender solamente de la motivación, porque si dependes de la motivación, no vas a conseguir nada. Déjame decirte, solamente necesitas de la disciplina y saber que esos empujones que la vida te está pegando son para bien y para que te vuelvas una mejor persona y saques la mejor versión de ti mismo, hermano. Créeme que muchas veces estos días malos, de todas maneras que hayas hecho las cosas bien, de que hayas hecho todo, te vas a acostar pensando en que si lo pudiste haber hecho mejor, en que si lo hiciste mal. El único que tienes control es de tu mente y de tus acciones, hermano, así que siempre piensa que lo hiciste bien. Siempre piensa que esto fue un regalo de Dios, del universo, de lo que tú seas creyente y aprovecha cada día como si fuera el último, hermano, y verás que los días malos solamente van a ser una excusa más para no querer hacer lo que tienes que hacer, porque un verdadero hombre no hace lo que quiere hacer. Hace lo que tiene que hacer. Debes estar en constante aprendizaje. Como dijo Yados, entre más cosas materiales tengas, más te tienes que desarrollar espiritualmente y personalmente. Sí, yo en estos momentos también me siento como tú te sientes. Hermano, son los días malos. Solo son días malos. Ten eso en la mente siempre, cada que puedas, y no dejes de luchar por tus sueños. Porque cuando lo consigas, los días malos solamente los vas a ver como eso. Ah, eran días malos, pero me mantuve de pie y seguí hasta poder conseguir lo que siempre quise, a pesar de que esos días me sentía súper mal. Suscríbanse, denle like, compartan y tomen agua.